Buen día a todos ustedes. Gracias por venir. Para mí es una alegría tener a la ingeniera Fátima Garita como directora de Parques y Jardines. Y bueno, acompañarla en esta, creo que es tu primera conferencia de prensa. Sí, la primera. En esta primera conferencia de prensa para que un poco marque las pautas de lo que está trabajando o está haciendo. ¿Cuánto llevas en Parques y Jardines? 2 semanas. Los primeros 15 días de Parques y Jardines y la actividad que va a lograr de ahora en más. Así que, bienvenido Fátima y estamos a tu disposición. Bueno, buenos días a todos. Bueno, un poco les quería presentar el panorama que tenemos y qué es lo que tenemos pensado hacer de acá en más. Bueno, como bien dijo, yo asumí el 21 de marzo y nos encontramos con las consecuencias del tornado y la primera semana de gestión de la segunda tormenta. Eso nos implicó un montón de trabajo extra en lo que es, árboles rotos, hubo que sacar un montón de ramas, sacar árboles, y todo eso implicó que la gente se dedicara a eso y, por supuesto, se descuidaron todo lo que es espacios verdes. Como habrán visto, y ya he recibido varias quejas, están altísimos en algunas partes. Bueno, ya iniciamos todo este proceso de readecuación de los espacios verdes. Se está cortando el pasto en todos lados y se está recolectando ese pasto. Así que eso implica también que el trabajo que estamos haciendo lleve mucho más tiempo que lo normal, ¿sí? Porque entre el corte y la recolección nos está llevando bastante tiempo. Lo que implica que haya tractores con los acoplados juntando el pasto y demás, y bueno, van a ver que están transitando constantemente los tractores por la ciudad. Bueno, con respecto a los espacios verdes, entonces iniciamos con esto. También ya hice una recorrida por todos para ver el estado en que están los juegos. Se está sacando lo que está en mal estado y se empezó también con la tarea de pintura de los juegos. O sea que estamos con un proceso de readecuación de todos estos espacios y estamos viendo de incorporar lo que es banco y todo eso para mejorar un poco más el aspecto de cada espacio. Así que bueno, eso con respecto a los espacios verdes. Con el tema de recolección de ramas, se han acumulado muchísimas. Lo que nos está pasando es que quienes podaron o acomodaron los árboles o las plantas en su interior, digamos, ahora las están sacando a la calle. Entonces, hay mucho trabajo con respecto a eso. Y hemos establecido que vamos a usar el día viernes exclusivamente para recolección de ramas. Se inicia el viernes y lo que no se termina se hace el sábado. Para esto lo que necesitamos es que, por favor, saquen las ramas el día jueves. No las saquen el lunes, el martes y el miércoles, porque van a seguir quedando en la calle hasta el viernes que hagamos la recolección. Lo vamos a hacer así porque es la forma de hacerlo un poco más eficiente al trabajo, porque no podemos estar destinando un tractor inacoplado todo el tiempo a que esté recorriendo cuando hay un montón de otras tareas que hay que hacer. Así que el día viernes va a ser el día de recolección de ramas. Les pedimos, por favor, que las saquen el jueves y avisen a Obras Públicas hasta las 12:30, cosa que tengamos tiempo de armar el listado para que al día siguiente puedan salir a recolectarlo. Sí. Buen día. No tengan eso telefónicamente. ¿No se les pasará a retirar las ramas? En realidad, para poder hacer eso hay que hacer una recorrida previa y detectar dónde están y demás, y a veces eso no se logra. Y los chicos salen con una lista más o menos por zona como para ir juntando. Entonces, por favor, les pedimos que llamen y avisen. Nosotros vamos armando una lista de todos los pedidos, después las armamos por zona y los mandamos a los chicos. Así que lo mejor, para que el trabajo sea más eficiente, llamen, lo registramos y los mandamos después. ¿Sí? Fátima, sí. ¿Qué va a pasar con el plan de deforestación Espérate que continúe con... esto está. Con respecto a la poda de árboles, que me preguntaron varias veces. Bueno, tenemos la situación de que hace varios años que no se hace una poda general. Eso implica un montón de tiempo y de gente destinada exclusivamente a eso.
Por el momento tenemos un montón de problemáticas con respecto a las luminarias, la cartelería, los semáforos y las cámaras de seguridad. Quiere decir que eso va a ser prioridad en el tema poda. Vamos a arrancar ya, ahora en esta semana vamos a empezar ya a ir despejando y en la medida de que se pueda vamos a ir haciendo otros pedidos. Pero lamentablemente no vamos a poder arrancar con una poda general en todo el pueblo hasta que no resolvamos eso. Así que eso va a ser primero y lo que se pueda se va a hacer después. Esperemos que el próximo año se pueda realizar un plan de poda real desde el principio, ¿sí? Para hacer todo el pueblo. Pero tenemos que empezar con esos que son prioridades, ¿sí? Porque los semáforos, las luminarias, los carteles se tienen que ver, así que, y las cámaras de seguridad. Así que vamos a hacer con eso primero y vamos a ir atendiendo a algunos en especial, algunos casos muy problemáticos, pero no va a haber una poda general de toda la ciudad hasta que no podamos solucionar todo eso. ¿Podar por su cuenta? ¿Hay algún registro de podadores como había? Creo que en este momento no hay. En realidad las podas sí por ahí se pueden hacer en forma particular, pero en ese caso lo que les pedimos es que vayan allá a la oficina, o por lo menos el que va a hacer la poda, que le vamos a dar un instructivo de poda, porque lo que estamos viendo, bueno, yo lo vengo viendo hace años, es que muchas veces el que poda, poda como le dice el dueño. ¿Sí? Y lo que el dueño le dice es bajarlo en altura. Y en realidad ese tipo de poda no se puede hacer porque las consecuencias de podar así son peores a la temporada siguiente. ¿Sí? En general lo podan porque tienen problemas con las hojas y la altura y demás. Cuando se poda de esa forma es peor. Entonces vayan hasta allá y les vamos a dar un instructivo de poda para poder hacerlo. Fátima, usted hizo mención a la poda por la seguridad, ¿no? Específicamente para la aparición de la cámara. Sí. ¿Se hizo algún trabajo en Plaza San Martín teniendo en cuenta que bueno, fue uno de los puntos más críticos en cuanto a los hechos vandálicos? Todavía no lo sé, o sea, en estos 15 días que llevo todavía no. Estoy por empezar ahora, esta semana, a hacer toda la parte de limpieza de cámaras de seguridad. Ya me puse en contacto con el encargado de seguridad de las cámaras y estamos viendo ya qué lugares son los que necesitan esa limpieza. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, lo mismo con tránsito para el tema de los carteles, semáforos y todo ese tipo de cosas. Habló de espacios verdes y de parques, sobre todo que van a ser lugares donde tienen pensado pintarlos, arreglarlos. Hay realmente un problema con el Parque Almafuerte, que tiene un tobogán completamente roto, donde hay chicos donde se enganchan, por ahí se golpean. Bueno, ¿hay también un plan para solucionar también esos temas? Sí, el Parque Almafuerte corresponde, o sea, quien se encarga de todo el mantenimiento eso es balneario, ¿sí? Tengo a mi cargo todos los otros parques. En los otros sí, ya por ejemplo detectamos dos toboganes que están rotos. Pero lo que vos estás diciendo es cierto. Sí, y lo que tenemos que hacer ahí, ponernos de acuerdo entre todos, y ese tobogán, que no es de ahora, porque de hace muchísimo tiempo que está en estas condiciones, vamos a tener que tomar una medida y pongámonos, a lo mejor a nosotros se nos pasa, como si no fuera prioritario, y realmente sí es prioritario, sí, los chicos se lastiman. Sí. Hablar con la que tenemos que hablar entre todos, con la gente, yo me voy a encargar ahora cuando salga de acá, de hablar con Santana para ver de qué manera podemos solucionar ese tema, porque es importante lo que está diciendo. Sí, totalmente. Nosotros, yo detecté, por ejemplo, dos toboganes que estaban rotos, uno en la plaza que está frente a la Escuela Técnica, el otro en la Plaza Cascardo, y también por eso los mandamos a sacar para repararlo. Está clausurado, el de la técnica está clausurado, para que no lo utilicen, y el de Cascardo se sacó para hacer la reparación. Pero bueno, sí, todo lo que sea juegos, estoy tratando de detectar los que están en mal estado para recuperarlos. Igualmente, si detectan alguno, me avisan y lo vamos a ver. Pero sí, es importante también por ahí la interacción con la comunidad, ¿no? Que te llame y te diga, mira, ahí roto o se rompió, y bueno, vamos y lo sacamos. Pero bueno, importante en los juegos, principalmente los toboganes. Los toboganes son un arma, ¿sí? Sí, totalmente. Gracias. De nada. Bueno, con respecto a la poda, me quedó algo de decirles que no se van a hacer podas en altura, ¿sí? Mucha gente está pidiendo que se bajen los árboles porque están muy altos y en general son árboles de muchos años con troncos muy altos. Ese tipo de poda no se hace, ¿sí? Les explico por qué. Cuando uno hace ese tipo de poda, toda la ramificación que viene después se desarrolla sobre un tronco que empieza a pudrirse porque se cortó, ¿sí?
esos troncos crecen en altura, toman peso y después son los que se quiebran en los vientos fuertes. La mayoría de los fresnos que se han quebrado en el tornado son árboles que fueron podados en altura alguna vez, entonces el árbol crece, sigue tomando tamaño y peso y después esos gajos son los que se quiebran y ocasionan problemas. Entonces la poda en altura no se va a hacer, ¿sí? Bueno, igualmente creo que no se venía haciendo, pero aclaro para que no la pidan, ¿sí? Porque en altura no se van a bajar los árboles, salvo que estén para sacar. Si es un árbol que está para sacar, sí se baja en altura, pero no una poda normal. Bien. Bueno, después, con respecto a los árboles para sacar y el plan de forestación que me preguntabas. Yo detecté ahora más de 400 pedidos de árboles con pedidos de extracción. Lo que no quiere decir que los 400 estén para sacar. ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene no fueron revisados, ¿sí? O sea que tengo que empezar a revisar todos esos pedidos si realmente están para sacar o no. Lo que estamos viendo es que hay muchos árboles que se piden extracción porque se están haciendo construcciones nuevas, la ciudad está avanzando, se van haciendo nuevas construcciones, las veredas están bajando de nivel por la construcción, los árboles quedan arriba, muchos árboles que ustedes van a ver que cuando se hace el nivel de la vereda quedaron arriba. Bueno, esos árboles no pueden quedar en la vereda porque son peligrosos, ¿sí? Y además son árboles viejos. Algunos pueden estar en un estado mediano a regular, pero son árboles viejos. Entonces van a ver que en ese tipo de construcciones se están empezando a sacar esos árboles. Lo que sí estamos implementando para eso es el pedido de extracción particular, ¿sí? Cuando son emprendimientos inmobiliarios por ahí, o sea, tratamos de que sea el propietario el que se haga cargo de eso, porque tenemos un montón de otras situaciones que resolver que son particulares y por ahí requieren un poco más de, digamos, requieren la atención nuestra, ¿no? Así que en esto, lo que les queremos pedir es que tengan paciencia, ¿sí? Porque hay que revisar todos esos árboles y necesitamos también adecuarnos a todo esto. No es fácil sacar un árbol y menos cuando hay tanta cantidad. Y a su vez, o sea, que me entiendan, yo entiendo que cada propietario, el árbol que tiene en la vereda es su problema, es enorme y es prioritario. Pero nosotros de este lado tenemos que atender 400 prioridades juntas, ¿sí? Entonces hay que tratar de establecer cuál tiene más gravedad y cuál se hace primero o no. Así que, paciencia. Con respecto a esto también viene el otro tema que es la reposición de árboles. Lo que he detectado que se han sacado una gran cantidad de árboles con el compromiso por parte del propietario de que va a reponerlo y cerraron las veredas, en una gran mayoría, no en todos. Entonces, lo que queremos hacer es pedirle amablemente a cada propietario que abra el lugar para colocar el árbol. Nosotros vamos a iniciar ahora colocando árboles, estamos gestionando poder adquirir esa cantidad de árboles que necesitamos para poder ponerlo, por lo menos ahora, en las cazuelas que están abiertas. Vamos a emprolijarlas, dejarlas medio en condiciones y colocar un árbol ahí. Pero sí necesitamos que cada uno que sacó o hizo sacar un árbol que se comprometa realmente a cumplir con lo que pidió, con lo que dijo que iba a hacer en un primer momento, que es colocar un árbol. Por lo menos que nos dejen abierta la cazuela para poder plantar. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tipo de especies van a plantar? Las especies que podemos plantar en general son especies chicas, porque no tenemos veredas lo suficientemente grandes como para poder soportar un fresno americano o un plátano como las que tenemos, ¿sí? Entonces las especies van desde crespón, ciruelo, que son las más chiquitas, ligustro puede llegar ahí también, en algunas veredas que son un poco más grandes se pueden poner fresno dorado, no americano, ¿sí? También puede llegar a ir paraíso sombrilla. En general por ahí no la recomendamos demasiado por el tema de las semillitas en las veredas, pero si es una vereda, por ejemplo, de pasto, se puede poner tranquilamente un paraíso sombrilla. Los tilos en veredas que tienen 3 metros o más se pueden poner tilos, pero hasta ahí no podemos poner especies más grandes que esas. Así que nos tenemos que manejar siempre con esas especies, que son las más chicas. Después lo que es avenidas, en eso sí se puede poner algo más grande, en los parques por supuesto que sí, pero no en las calles que vemos, Bernardino Esperanza, 25 de Mayo, sí, toda la zona céntrica, lamentablemente, tenemos que recurrir a árboles chiquitos.
Pero lo importante es que haya árboles, no importa que sean chicos, tiene que haber, o sea, una cuadra tiene que estar llena de árboles, chiquitos, pero llena. Si no, después nos peleamos todos por la sombra. Sacamos el árbol porque molesta, pero no lo ponemos y buscamos el del vecino. Bueno, sí les pedimos... Ah, perdón, algo sí que quería aclarar, que estamos haciendo también, es cortando el pasto en algunas veredas, en los accesos principalmente. La idea que tenemos es de que la ciudad esté limpia y prolija. Entonces, cuando las veredas por ahí están muy feas, estamos haciendo ese mantenimiento. Acá volvemos a pedir la colaboración del frentista de que se haga cargo de cortar el pasto de su vereda y de los terrenos baldíos, ¿sí? Si bien lo hacemos, pero en lo posible que cada frentista se haga cargo de su vereda. Bueno, eso es todo. No sé si quieren preguntar algo más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.